We will begin the press conference now. We'll start the first question here. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Hola, Miguel, buenos días. Estamos en vivo para Expocenter. Bueno, quería preguntarte, Martín, primeramente sobre el tema refuerzos. ¿Qué novedades tenés sobre Enzo Díaz, sobre Salomón Rondón? Si nos puedes también contar un poco tu experiencia como compañero de él. Y de alguna manera también, ¿cómo están Matías Suárez y Nicolás de la Cruz? Buenos días, un placer primero poder estar acá y saludarlos a todos. Bueno, con respecto a los refuerzos, está claro que hemos incorporado ya dos jugadores, Nacho Fernández, Matías Craneviter, que hemos sufrido la desgracia de que se haya lesionado. Salió favorablemente su operación. A partir de ahora estará él recuperando dentro de su debido tiempo. Todo lo demás sigue siendo algo hipotético, no podemos ser hipócritas, perdón, y mentir, pero estamos ultimando detalles, la institución está ultimando detalles con estos dos jugadores que me nombraste, Javier, hasta que no sean oficialmente jugadores de River, puedo decir poco y nada. ¿Y sobre la situación de la Cruz, bueno, de Suárez? Son chicos que todavía no están 100% liberados para que yo los pueda tener en campo. Matías es conocido ya la problemática que él viene arrastrando en sus rodillas. Tiene nuestro apoyo total, nuestra confianza. Hablo como institución, no como entrenador, para que pueda manejar sus tiempos con el área de cuerpo médico. Y ojalá que vaya evolucionando para bien nuestro, porque Matías, estando bien, es uno de los mejores delanteros del fútbol argentino. Y Nico, bueno, Nico tuvo un procedimiento en su rodilla post-mundial, en el cual necesita todavía unos días más para poder empezar a entrenar con el grupo, nada más que eso. ¿Llegan al torneo, Martino? Vamos al día a día, Javier. Ponernos hoy, o ponerles a ellos una fecha es duplicar el esfuerzo emocional, en el cual, cuando uno está lesionado, es una de las etapas más feas del futbolista. El futbolista pone mala cara cuando son suplentes, pero lo tienen que aceptar porque es parte del juego. Cuando están lesionados, creo que es una etapa difícil de llevar adelante, así que no, yo no le pongo fechas. Obviamente, como entrenador, quisiera contar con los dos, porque son excelentes jugadores muy importantes dentro de este plantel. El día a día le va diciendo a ellos cómo va evolucionando. Juan Cortés de Teis Sports, Argentina. Bueno, la primera que quiero consultar a Martín, la otra para Miguel. Para Martín, ¿qué tenés y qué te falta? Hablo respecto del conocimiento del plantel, de tu idea para que ellos la suman en el campo de juego. ¿Con qué ya contás y qué es lo que todavía te está faltando para ver el River que querés? Juan, un placer saludarte. Cuento con un plantel súper competitivo, con una base de jugadores de experiencia que son los que mejores están, los que mejores entrenan, como Enzo, como Milton, como Johnny, como Franco Armani, como Nacho Fernández, y bueno, después un grupo de jugadores medio que quieren copiar y seguir esa línea de trabajo y esa mentalidad y ese grandísimo ejemplo que tienen estos chicos, y es obviamente muchos más. Entonces, el plantel ya de por sí está siempre muy predispuesto al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio, a querer seguir evolucionando. Yo siempre digo que nunca es tarde para seguir ganando a los grandes, y bueno, los chicos deben perseguir esa línea. Así que me encontré con eso, tengo eso, estoy muy contento por eso. Y después el otro día, lo dije después del partido, creo que hicimos un partido equilibrado, que era lo que primero buscábamos, empezar desde atrás para adelante. Obviamente que hay muchísimas cosas para mejorar. River tiene que ser mucho más ofensivo, tiene que llegar muchas más veces. Pero jugamos contra un equipo donde no nos rompieron a lo largo de los 90 minutos las líneas y nos vimos superados. Creo que tuvieron una pérdida por dentro y nos agarran ahí un poquito. Se termina defendiendo muy bien Johnny en la última instancia y una pelota parada. Más de eso,
controlamos todo lo que es la parte ofensiva del rival. Y después que te voy a repetir, que con pelota hay para hacer mucho más. Empezamos en este partido atacando o intentando atacar con extremos, para justamente si había pérdida poder controlar mejor con los laterales. Seguramente mañana jugaremos con otro sistema, va a haber más pasaje de laterales que extremos. Y bueno, vamos a ir mutando, evolucionando o intentando buscar esa evolución. Pero estoy muy contento con lo que tenemos, Juan. Y para Miguel, llegaste muy rápido a River y rápidamente tuviste que asumir la responsabilidad de ser el delantero de este equipo o uno de ellos. ¿Necesitabas esta pretemporada? ¿Sentís que ahora sí estás más armado para encarar la temporada que viene con esta camiseta? Bueno, yo creo que de a poco vamos tomando forma, porque los partidos te van dando esa confianza y te van soltando un poco más. Es importante siempre para un futbolista la pretemporada, lo que hemos venido haciendo en todos estos días, trabajando doble jornada. Creo que de verdad va a servir mucho para lo que viene. Martín, Hernán Santarciero para Sintonía Monumental, buenas tardes. Bueno, primero si podemos conocer el 11 que va a salir a la cancha, y después el otro día hablaste de que ya habíamos podido ver una base en Austin. Por lo menos declaraste eso una vez que finalizó el partido. Yo quiero saber si hablas de la base en cuanto al esquema o si hablabas de la base en cuanto a los nombres. No, primero un placer saludarte, Hernán. Dije en cuanto a la idea, porque desde ese equilibrio hay que seguir evolucionando y mucho, pero vuelvo a repetir, jugamos contra un equipo que estaba en otra etapa de la temporada. Ellos ya arrancaron el torneo. Cuando arrancas el torneo ya obviamente estás en otra etapa de nuestro mesociclo, desde que el día que arrancamos y nos pusimos del primer día hasta el día 28, que va a ser nuestro primer partido, ocupan 6-7 semanas, y dentro de ese mesociclo nosotros estamos, como dijo Miguel recién, entrenando todavía doble jornada. O sea, nuestro equipo no llegó 100% descargado para el partido contra Monterrey. Ellos sí, porque vienen ya de competencia, vienen con otro ritmo mucho más adelantado que nosotros, y sin embargo vimos un equipo equilibrado. El equipo sí te lo puedo decir porque ya se lo dije a los jugadores. Mañana va Franco Armani en el arco, va Roberto Roja, va Felipe Peña, Emanuel Mamana, Elías Gómez, va Bruno Zubulini, va Santiago Simón, Ezequiel Barco, Tomás Castro Ponce, y arriba va Flavián Londoño con Lucas Beltrán. Gracias. Y para Miguel, si te sentís cómodo siendo ese hombre de área y por ahí teniendo atrás a Beltrán, trabajando, siendo el primer defensor, asistiéndote, o te gusta más la idea de jugar como centro delantero, pero acompañado por un punta por derecha, por ejemplo, un punta por izquierda, o ambas. No, yo creo que hemos venido trabajando los dos esquemas. Creo que me siento cómodo de las dos formas. Creo que cuando está Lucas, es un jugador que te ayuda mucho en no dejar salir los defensas, los centrales, y yo creo que eso es muy, muy importante. Se mueve mucho y uno como nueve, yo creo que genera y encuentra más espacio, ¿no? Pero creo que de las dos formas me siento bien. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Sí. Buenas tardes, Jorge Manino, de River Monumental de Buenos Aires. Te quería preguntar, la pretemporada se hizo en dos etapas, ¿no? Se desdobló, primero en San Luis, y después aquí en Miami. ¿En qué punto están del ideal que vos pretendés para el inicio del campeonato allí en Santiago del Estero? Y estamos, buenas tardes, estamos todavía a mitad de camino, metiéndonos en la última partecita, ¿no? Previa al inicio. Estos dos partidos que nos van a dar agua a los chicos, le van a dar muchos minutos, sensaciones dentro del campo, porque la verdad que hemos entrenado muchísimo y sobre todo mucho doble jornada. Ahora falta jugar. Falta soltarse, falta tener minutos, falta tener buenas sensaciones en el campo. Y bueno, en eso estamos. Por eso mañana va el grupo que acabo de nombrar. Y después veremos el día 17 con qué equipo salimos a la cancha. Y vamos buscando. Vamos buscando. Queda poco tiempo, obviamente, porque todo ya está al pie de iniciarse. Pero todavía nos quedan nosotros dos partidos amistosos. Seguramente busquemos algo más antes del 28 para hacer en Buenos Aires. Bueno, en estos tres iremos buscando el líder, ¿no?
Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Gloria Dular de Miami 305 Noticias. Bienvenidos a Miami, nuevamente a hacer una pretemporada. Y te quería preguntar, Martín, ¿cómo ves o cómo crees vos que va a llegar el nivel de jugadores y todo para el partido del 28, donde ya empiezan el torneo oficial, ¿no? Bueno, obviamente el deseo de cualquier entrenador es que su equipo llegue al primer partido de la forma idónea. Que eso no lo vamos a saber hasta que se termine ese partido. Porque después, en definitiva, el resultado es lo que manda. Yo todavía no estoy pensando tan allá, estoy pensando en el día a día, porque siempre hay mucho por hacer, por ver, por corregir, por idear. Y en eso estamos, en esa búsqueda, para que lleguemos al 28 de la mejor manera. Martín, Miguel, nos saluda Federico Grimmer de la página Millonaria. Primero para vos, Martín, vas a volver al Monumental y esa vuelta además tiene un condimento, que es que River estrena tribunas hasta el campo de juego. O sea, si había presión antes, va una presión diferente para los visitantes también. ¿Lo ves eso como, primero, que te genera a vos como hincha y técnico de River? Y segundo, si lo ves como una fortaleza adicional para hacerse aún más fuertes de local. Federico, un gusto saludarte. La cercanía de la butaca no genera ni más ni menos que quizás una estética nueva dentro del Monumental. La historia de River genera la presión de seguir ganando. Bueno, ojalá que cuando estemos ahí podamos sentir el apoyo de toda la gente, que nunca dejó de estar y que no tengo duda que va a seguir llenando el Monumental. Lo demostró, o lo viene demostrando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. No tengo duda que no va a cambiar. Tengo que repetir, la historia de River exige seguir ganando, así que esa palabra que utilizaste vos, que es presión, nosotros al ver un Monumental lleno seguramente la utilizaremos como motivación para seguir ganando. Gracias. Miguel, el año pasado tuviste un arranque explosivo cuando llegaste y tuviste muy buenas actuaciones. ¿Crees que el hincha de River vio tu mejor versión? ¿Se viene tu mejor versión este año? ¿Y cuál es tu sueño para este River en 2023? Bueno, yo creo que uno siempre quiere más. Uno como delantero siempre, si marca uno, si marca dos, quiere siempre marcar más goles. Y creo que siempre quiero darle más a esta institución. Creo que lo que me aporte mi compañero, lo que yo haga cada día va a ser muy importante. Quiero ser campeón, quiero dejar huella acá, que es lo que en realidad vine desde que empecé a entrenar. Esa fue la ilusión. Y bueno, creo que tenemos un buen equipo para que podamos hacer feliz a la gente de Millonarios, que la verdad que se lo merece. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido al Inter de Miami. Soy Milan Soleimani, de Secta Deportiva. Hace unos meses atrás recibimos a Messi junto a la selección argentina aquí en el Inter, que ha sido un honor para nosotros, y ahora también recibirlos a ustedes. Mi pregunta es la siguiente: hemos visto en la selección un equipo muy armado, muy feliz, muy alegre, muy predispuesto para con la gente, para con la prensa. Queremos preguntarte, ¿así está River también? Ya que muchos jugadores que han salido campeón del mundo salieron de River Plate. ¿Podemos decir que River hoy está anímicamente también junto con vos para ganar todo lo que puedan enfrentar? Bueno, yo creo que las comparaciones son totalmente diferentes, y el jugador va a la selección, es imposible no tener un buen estado de ánimo. Vuelvo a repetir, un gran grupo, muy predispuesto al trabajo, muy predispuesto a seguir evolucionando, a seguir creciendo. No puedo entrar en comparativas. Ese grupo que pasó por acá, como bien dijiste, y que terminó ganando el Mundial, se formó hace muchísimo. Si bien hay chicos acá en la institución que hace mucho tiempo que están, ahora tienen un cuerpo técnico nuevo. Entonces estamos en ese proceso de formación dentro de nuestros ideales, que nos dejan obviamente de empezar por la disciplina, por el respeto, por el compromiso. Por la exigencia de querer seguir ganando. Estamos en eso, nos llevamos muy bien entre todos, los jugadores se respetan entre sí, va a haber siempre entre ellos obviamente una competitividad interna, es normal, parte de un plantel,
pero saben la institución en que están. Entonces, esa competitividad interna nos va a hacer crecer, y es la que yo les exijo día a día para que, como dijo Miguel, ir en busca de títulos. En una pregunta anterior... Thank you. That's gonna conclude River Plate's press conference. We're now gonna do a photo of River Plate with Millonarios head coach. Podríamos tomar una foto con River Plate, entrenador de Millonarios, y el capitán David Silva. Voy a poner todos en medio, tomaremos una foto grupal de los cuatro, ¿vale? Más al medio, por favor. Más al medio, gracias. Acá atrás. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la empresa de Millonarios. ¿Todo bien? Muchas gracias, bienvenidos. Iniciará la conferencia de prensa de Millonarios. Si tiene una pregunta, por favor, levantar la mano. Iniciamos acá adelante. Un minutico para el micrófono. Alberto, buenas tardes. Hernán Santarciero para Sintonía Monumental. Bueno, un poco saber cómo ve usted a River, alguien tan emparentado con Millonarios, y también si puede contarle al mundo esa unión histórica, si es que la conoce, esa unión histórica entre las instituciones, entre River y Millonarios. Buenas tardes para ti también, para todos presentes. Bueno, River, usted sabe que mucho más en los últimos tiempos ha sido el equipo que ha hecho mucho más historia a nivel suramericano y mucho más con el muñeco Gallardo. Me parece que esa empatía de que me habla o me pregunta, de verdad, te soy sincero, no la conozco, pero sí he visto de pronto el nombre de los Millonarios, como le llaman ellos también, y algo tiene que ver en relación. Pero nosotros somos colombianos y seguimos mucho a River por la cantidad de jugadores que han pasado por ahí. Nosotros, siendo colombianos, somos hinchas de River, la verdad es esa, por el aprecio también que esa institución la ha tenido a muchos colombianos, a jugadores que han pasado por allá y que han hecho historia, y nosotros somos hinchas de ese equipo, repito, por lo que los colombianos les han dado a ellos y por esa confianza que River le ha dado a nuestros jugadores. No viene mal que recordemos, ¿no? Pipo Rossi, Di Stéfano, Pedernera, que jugaron en River, jugadores de la década del 40, más que nada, Di Stéfano y Pipo Rossi, y bueno, también Amadeo Carrizo, ya en el ocaso de su carrera, pero digo, la unión que comenzó hace tantos años. Gracias. Y la que iban terminando, ¿no? Últimamente, el caso de Falcao, de Juan Pablo, de Miguel. Yo creo que esos son jugadores de nosotros, de nuestra selección, pero prácticamente se criaron y representaron esta institución a cabalidad. ¿Qué tal? Buenos días. Javier Gil Navarro para ESPN de Argentina. Para los dos, le quería preguntar hace un ratito nada más, vinculado al fútbol colombiano en general. Se conoció que Juan Fernando Quintero, que hasta hace muy poquito fue jugador de River, acaba de firmar con Junior. ¿Qué representa para el fútbol colombiano la llegada de Quintero? Buenas tardes para ti. No sé, me tengo entendido que estaba caído y sí. Se reflotó y acaba de firmar, sí. Acaba de arreglar, ya está oficializado. Ah, bueno, no sabíamos, la verdad, veníamos después y no sabíamos. Pero Juan es un jugador que le va a dar esa imagen,
esa calidad que él tiene y esa personalidad que tiene el fútbol colombiano. Creo que para nosotros es muy bueno que él compita con nosotros, que él también nos ayude a que el fútbol colombiano crezca mucho más. Y yo creo que si eligió ir a Junior es porque, pues, primero que Junior sabe que Junior también es un equipo muy grande en el fútbol colombiano y que quiere pelear cosas importantes. Me parece que un jugador como eso, tenerlo en el fútbol colombiano para nosotros va a ser muy, muy importante. Hola, buenas tardes. Sin duda alguna yo creo que aporta al crecimiento de lo que es el fútbol colombiano por su calidad, por lo que ha hecho en el trasegar de su carrera. Y eso es muy importante porque eso va a ser un beneficio para todo el fútbol colombiano en general. Entonces es muy positivo que jugadores de esta talla vuelvan a nuestro fútbol. Gracias. Juan Cortés, de Tiseport de Argentina, para el profesor Ramiro. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer el fútbol colombiano para devolverle a su selección el hecho de poder estar en el Mundial? La verdad que se extrañó a Colombia en Qatar, venía ya haciendo buenas eliminatorias y bueno, en este caso en la última no pudo ser. Pero ¿cómo puede colaborar el fútbol colombiano para potenciar su selección y especialmente cómo está viendo el futuro de la selección Colombia, pensando lógicamente ya en las próximas eliminatorias y en recuperar ese lugar mundialista? Buenas tardes para ti. Bueno, yo pienso que para más de un secreto tuvimos un traspié en estas eliminatorias. Lo tuvimos y duro, duro. Duramos mucho tiempo sin hacer un gol. Yo creo que eso nos llevó a una eliminación, pero ahí es seguir creyendo. Nosotros estamos convencidos que tenemos unos muy buenos jugadores. Estamos convencidos que tenemos una muy buena selección. Hoy tenemos un técnico donde pasó por el fútbol colombiano con el profesor Pekerman. Hoy es la cabeza principal, el profesor Lorenzo, y me parece que conoce el fútbol colombiano, conoce los jugadores. Y yo creo que este año tenemos nosotros que creer un poco más, creernos un poco más. Porque muchas veces hay pasan partidos de pronto donde en las eliminatorias más que todo pasamos desapercibidos y necesitábamos hacer un gol y necesitábamos ganar y no lo hicimos, pero tuvimos un traspié, esa es la realidad, tuvimos un traspié, pero seguimos convencidos que tenemos muy buenos jugadores, tenemos convencidos de que tenemos una muy buena selección, muy jugadores por todas partes y que a la hora de conformar la selección yo creo que vamos a hacernos fuertes. Y esta es una bonita oportunidad de este año nuevamente para ir al Mundial. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Gloria Dular de Miami 305 Noticias. Y siendo Colombia cuna de grandes jugadores que están dispersos por el mundo y que dan satisfacción al gusto del fútbol, ¿no? Al que le gusta el fútbol, ¿cómo están ustedes preparados como equipo Millonarios para esta nueva temporada en Colombia? Buenas tardes para ti. Este equipo viene, yo por lo menos vengo de un proceso de 3 años con el equipo. Y tenemos esa mentalidad puesta de, como siempre lo ha sido Millonario, equipo grande. Un equipo que sale a proponer a todas partes, un equipo que intenta jugar y sale a jugar. Y que hemos sido protagonistas todos los últimos años. Creo que la mentalidad que tenemos nosotros es esa mentalidad que también tienen los hinchas de conseguir un título de liga. El año pasado tuvimos de la Copa del Play, pero lo queremos de liga, estamos trabajando para eso, hemos conformado una nómina muy competitiva, hemos traído unos refuerzos que me parece que han sido importantes en sus equipos y van a ser importantes en nuestro equipo también, y que nosotros sabemos de la responsabilidad que tenemos, o que la Junta nos ha dado unas herramientas en este año de traernos esos refuerzos y mantener prácticamente casi que el 95% del grupo del año pasado. Me parece que tenemos un equipo fuerte para pelear esta liga para tratar de conseguir ese cupo a fase de Libertadores, que también tenemos esa tarea pendiente. Buenas tardes, profe. Miguel Ruiz de Jax Latin Media. Nos vimos en el Beautiful Game ahí en Orlando. Ahora nuevamente por estos lados. Bienvenido aquí a Florida. Bueno, su impresión ya la dijo sobre el partido de mañana, pero nos gustaría saber cómo ve este partido para el día de mañana. Y aparte de eso, se juega el Sub-20 en Colombia. ¿Algún integrante de Millonarios, muchacho del Sub-20, hablando de la selección, que esté en esta selección y participe en este Mundial? Buenas tardes también para ti. Sí, jugamos un buen partido contra
el ERTA, yo creo que es un partido importante y mucho más en el primer tiempo. Y este partido contra River a nosotros, tanto a ellos como a nosotros, nos va a servir de mucho para las competencias que vamos a confrontar. Jugar con River siempre va a ser un agrado y un anhelo para todos los jugadores, para nosotros como técnicos, y esperemos que estemos a la altura de ese partido, porque vamos a enfrentar como te dije anteriormente en la primera pregunta, uno de los mejores equipos en los últimos tiempos a nivel de equipo. Entonces, es tratar de salir a competir bien, a pensar en que vamos a enfrentar unos torneos importantes nosotros en el fútbol colombiano, como lo están pensando hoy en el fútbol argentino. Y como siempre dice uno, hasta los amistosos lo quiere ganar. Y ojalá podamos hacer una buena presentación y sacar el resultado. Sobre la Selección Colombia Sub-20, tenemos primero un técnico que conoce mucho las categorías menores, como el profe Carlos. Y ahí tenemos un jugador de volante 10, de nuestro registro, Oscar Cortés, que ha sido convocado prácticamente en ese proceso. Tiene ese proceso de selección, sub-17, sub-20. Y nosotros estamos ilusionados, convencidos no solamente con él, sino con nuestra selección de que podamos hacer un muy buen torneo. Gracias. Profe, aquí Federico Grimberg para la página millonaria de Argentina. ¿Cómo se le juega a este River? ¿Cómo están planificando el partido? ¿Lo van a atacar? ¿Lo van a esperar? ¿Van a jugar de contra? ¿Qué pudiste ver del River de Michelis? Buenas tardes para ti. Nosotros tenemos una idea hace 2 o 3 años ya dispuesta en lo que nosotros hacemos. Este es un equipo que espera, este es un equipo que sale a proponer, sale a apretar, sale a hacer presión. Vamos a hacer un partido como lo es River, de ida y vuelta. River es un equipo que es intenso, te ataca, de muy dinámica. Nosotros vamos a intentar hacer lo mismo, queremos poner ese partido, por eso me gusta mucho ese partido. Son los equipos argentinos y mucho más lo que es River, son esos equipos que siempre van al frente, siempre van a buscarlo. Y mañana nosotros queremos poner un partido de eso, de ida y vuelta, de presión y de inicio. Ellos van a hacer presión, van a hacer inicio. Y nosotros vamos a tratar a veces esa dinámica que le tienen ellos, vamos a tratar nosotros de hacer muy buena posesión de balón. Eso es también una idea que tenemos nosotros también. Muy buena posesión de balón, muy buena circulación de balón. Y poner el equipo, poner el partido de ida y vuelta. Yo creo que eso es lo que nosotros pretendemos mañana. Y última pregunta acá. La misma pregunta para los dos. ¿Qué esperas del partido aquí en Sharping Stadium para jugar en frente de los fanáticos colombianos que vienen? Y también, ¿cuáles son tus pensamientos sobre los edificios aquí y instalaciones entrenando allá al Florida Blue Training Center? Gracias. Bueno, creo que una alegría de parte nuestra poder contar con nuestra hinchada acá, porque hay bastante gente colombiana acá, entonces es muy bueno que nosotros sentirlos cerca y que ellos nos vuelvan a sentir cerca, ¿no? Por la distancia que hay en cuanto a las instalaciones, la verdad que muy contentos por la infraestructura que hay en Estados Unidos, porque ayuda al futbolista a mejorar en tema de canchas y demás, de disfrutar el fútbol. Entonces yo creo que eso es muy positivo para lo que es el desarrollo. Bueno, ya creo que Maca lo dijo. Allá tuvimos una alegría ver a nuestra afición. Este millonario tiene afición por todas partes, tiene hincha por todas partes. Y sé que también River la va a tener mañana. Creo que mañana va a ser un partido mucho más, con mucha más gente en el estadio que jugamos en Orlando. Pero a nosotros nos da siempre esa satisfacción. Aparte de la satisfacción, nos da. Y entendemos que tenemos una gran responsabilidad con ellos. Yo creo que de esto se trata el partido. Y lo que dijeron alrededor del estadio, la infraestructura. Venimos de conocer un estadio, una sede como la de Orlando, hermosa, con nuestro colega y compatriota Oscar Pareja, que nos las mostró. Y quedamos entusiasmados y felices con esa institución. Hoy venimos aquí a una cancha
ya por lo menos que la conocimos, una cancha en muy buen estado, linda, alrededor se ve como hermoso, hermoso. Yo creo que estas son vivencias para uno, son experiencias para uno y darles las gracias a ustedes por esta invitación que nos hacen acá para este partido. Y con esto concluye la conferencia de prensa de Millonarios. Muchas gracias.